Bueno, ya es una osadía que hubiéramos hecho un texto para Javier. Nos disculpa el que en realidad lo que vamos a leer es un texto de Javier, pero sin Javier. Bueno, ahora lo entenderéis. Es para que veáis todo lo que tenéis que leer todavía de Javier. Ha hecho un chimichurri que ya veréis. Bueno, conversación javielesca a través de todos sus títulos. En una noche de primavera sin sueño, leyendo el libro del convaleciente, aprendí que el amor solo dura 2000 metros. Amor se escribe sin H. Madre, drama padre. Margarita, Armando y su padre. Pues el hombre a quien amó Alejandra. El hombre de hielo, una aventura extraña. Sí, un marido de ida y vuelta, tras un adulterio decente. Achanta que te conviene, es peligroso asomarse al exterior. Pues como decía, 10 minutos antes de la medianoche. Cuando los bomberos aman. La noche del metro. ¿Qué? Que te he guiñado un ojo. Bah, usted tiene ojos de mujer fatal. El truco de Wenceslao. A la caza de marido, ¿eh? Ojo, los ladrones somos gente honrada. Continúo. Estando con Eloísa debajo de un almendro. Con mi prima Dolby y el príncipe Randick. Ya. Y la banda de Saboya con Carlo Monte en Monte Carlo. No me interesan intimidades de Hollywood. A 40 kilómetros del Pacífico y 30 de Charles Chaplin. 49 personajes que encontraron su autor. Pero en 3 comedias y un solo ensayo. Y 2 farsas y 1 opereta. Teatro irrepresentable. ¿Textos huérfanos? Con estrenos y batallas campales. El teatro visto con mis propias gafas. Una letra protestada y 2 letras a la vista. La mujer y el automóvil. No se culpe a nadie de mi muerte. 3 proyectiles del 42. ¡Ay! Morirse es un error. Espérame en Siberia, vida mía. Haremos la tournée de Dios, flotando en el éter. ¿No le gusta el amor de una secretaria? ¿A mí? ¿El rey de los gitanos? Necesito consejos para asesinos. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Que te has saltado no sé qué? Ya no sé por dónde. Aquí, íbamos por aquí. Es que los actores subrayan el texto, los directores no. Bueno, a mí, el rey de los gitanos, el amor es un microbio. Es mi hombre. ¿Por qué no se suicida usted? La mujer como elemento indispensable de la respiración. Ay, necesito consejos para asesinos. Ahora sí. Acompáñeme en mis viajes por los países a los que no he ido nunca. ¿Tendría usted exceso de equipaje? Solo 5 kilos de cosas. Escucharíamos la melodía prohibida. Leeríamos los escritos del conde Borsalino. ¿Y qué haríamos con el Fakir Rodríguez y el cadáver del señor García? Anda, un anuncio y 5 cartas. Estaríamos en el plano astral. Ahora entiendo las 5 advertencias de Satanás. Por Dios, que no se entere nadie. Por cierto, ¿quién es usted? Angelina. O el honor de un brigadier. No, 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 no. Emma, la pobre rica. Blanca por fuera y rosa por dentro. ¿Y usted? Mauricio, una víctima del bici. Agua, aceite y gasolina y otras 2 mezclas explosivas. No. Pirulís de La Habana y 8 meses de amor. Una ligereza. ¿No oye? ¿Qué? El aviso telefónico. La voz muerta. El silencio. El amor del gato y el perro, los tigres escondidos en la alcoba, las 7 vidas del gato, el infierno. ¿No será usted la muchacha de las alucinaciones? ¿Qué va? Soy la Victoria de Samotracia, la sencillez fragante, Lucrecia y Mesalina, el pañuelo de la dama errante, la dama rubia. Como mejor están las rubias es con patatas. Sobre todo si el sexo débil ha hecho gimnasia. Tú y yo somos 3. A las 6 en la esquina del bulevar. No, de Blanca al Gato, pasando por el bulevar. Hallaremos la puerta franqueada. Y dentro los habitantes de la casa deshabitada. Y hasta 4 corazones con freno y marcha atrás. ¿Se alquila un cuarto? Podremos investigar los 38 asesinatos y medio del castillo de Hull. Y el espantoso secreto de Máximo Marville. Y el misterio del Triángulo Negro. Y el naufragio del Mistinguete. ¿Cómo? Por las huellas. Ah, claro. Será como las novísimas aventuras de Sherlock Holmes. O como las aventuras de tortas y pan pintado. ¿No será usted Fernando el Santo? No, Jack el Destripador. Lo sabía. Tiene usted la sonrisa de Barry. ¿No se asusta? No,
Son las defensas del cerebro. ¡Qué colón! Aquí tiene dos manos blancas. Vamos al Romea. Hay máximas, mínimas y lecturas para analfabetos. Estará lleno. Pues me voy a la Olimpiada de Bellas Vistas. Yo encenderé la hoguera. ¿Puedo hacerle una pregunta? Si no hay más remedio, pero... ¿Hubo alguna vez 11.000 vírgenes?